Hola, bueno, vivimos momentos de excepción en este planeta. En estos momentos existen, pues, ¿cómo decirlo?, una serie de fuerzas regresivas, divergentes, que pretenden tomar control del globo, del mundo, del planeta. Bien. Ante esta situación, saludamos de nuevo a todos nuestros hermanos y hermanas. Y reactivamos nuestras relaciones con todos aquellos que están siendo atacados de manera sistémica y sistemática en todas partes del mundo, en México, en Chechenia, en España, América del Sur, en general, en todo el planeta. ¿Por qué reafirmamos esto? ¿Por qué hablamos en este sentido? ¿Por qué queremos globalizar, digamos, la resistencia? Porque la resistencia existe, entonces tenemos que en ciertos momentos comunicar, como en este caso, mensajes, ¿no?, de calma y de tranquilidad a todos los relacionados con el cambio en el planeta. En estos momentos el sistema, la máquina, intenta por todos los medios. Sin éxito, ya está fracasada, pero intenta siempre usar sus armas del miedo y de la confusión, sobre todo el miedo. El miedo es un virus físico, que está instalado en ciertas entidades, como una forma de control sobre el ser humano. Tomando todas las medidas oportunas y con toda la mayor cautela, que hay que tener, por eso este mensaje lo grabo en estas condiciones, creo que podemos hablar positivamente en estos momentos de los resultados para la resistencia. La resistencia se creó hace 50 años aproximadamente, cuando la primera bomba atómica estalló en Hiroshima. Desde ese momento nos dimos cuenta de que un cambio se había producido en el planeta y que ya la Segunda Guerra Mundial había terminado, pero comenzaba una nueva fase en el mundo, ante lo cual el ser humano iba a ser la gran víctima, en este caso, de la industrialización de la muerte, como ya los nazis y, por supuesto, la bomba atómica habían señalado, ¿no? En esos momentos aparecieron nuestros hermanos mayores, las estrellas, mal llamados extraterrestres, que siempre han estado aquí de una manera o de otra, para intentar guiarnos en este nuevo camino hacia la libertad y la emancipación del ser humano total y absoluta. Del ser humano, claro. En ese sentido, en esa misión, el ser humano está siendo ayudado por muchas fuerzas, no estamos solos. Y aunque, como digo, hay una industrialización de la muerte por parte del sistema y por parte de los gobiernos del planeta, y de sus ayudantes grises, etcétera, grey, reticulis, etcétera, pues también nosotros tenemos apoyos por parte de, digamos, fuerzas positivas. No hay que descartar ninguna posibilidad y tampoco se puede, por así decirlo, se puede dejar de lado cualquier elemento que pueda significar una ayuda para la causa mayor, que es en estos momentos quitarnos de encima la dictadura global y la tiranía en la que estamos viviendo. ¿Cómo quitarnos de encima esta tiranía que estamos viviendo, esta dictadura global? Pues en épocas tan extraordinarias como esta, pues es estando unidos. La unión, la unidad es la victoria. Entonces no caigáis ahora en la división o en la sospecha
porque son armas que utiliza el sistema para dividir a los hermanos y hermanas, para hacernos creer que el de al lado es decir, no es enemigo, o que es una parte de la, digamos, de la conspiración iluminativa entera. Por eso siempre decimos confiar en las personas, siempre, y desconfiar de las instituciones. Siempre también. El camino que estamos llegando es tan peculiar y tan particular que cualquier tipo de emoción, cualquier tipo de sentimiento debe ser muy tamizado y debe ser muy chequeado. Y el conocimiento tiene que dar paso a, como digo, este sentimentalismo. El caer en el sentimentalismo o en los sentimientos o en los sentidos sería caer precisamente en el mayor error. En ese sentido, el camino es el conocimiento, en su mayor extensión y en sus apéndices concretos. Y el conocimiento es el que os guiará a lo largo del camino, en este camino que estamos iniciando o que estamos siguiendo en estos momentos, que no es un camino fácil ni sencillo, es un camino lleno de piedras, lleno de dificultades, lleno de muchas cosas que impiden el andar, como diría el sub Marcos. En referencia a México y a Chiapas y a lo que está ocurriendo allí, desgraciadamente es algo que ya veníamos advirtiendo desde hacía bastante tiempo. Y no por ello nos alegramos, sino muy al contrario. Y entonces queremos tranquilizar a los hermanos zapatistas de que estén tranquilos, de que estén calmos, que nada ha cambiado, nada ha terminado, y que sigan como siempre en el mismo sentido. Desde luego, las medidas bueno, no las medidas, sino las cosas van a tener que cambiar un poquitín respecto a los últimos años, pues debido a que el convertir el zapatismo en una organización vertebrada, políticamente activa, políticamente hablando, no desde el punto de vista de la política clásica, sino un nuevo tipo de política que no existe en el planeta todavía. Desde ese punto de vista, yo respeto a los zapatistas porque son una excepción, son la excepción. Igual que Anonymous lo que pasa es que son campos digitales, es una liberación de la mente. Intentamos conquistar campos mentales, en la ionosfera, biosfera, noosfera de la red. En la ecología de la red y en la geografía de la red, pero existe una geografía real, concreta, que es el territorio chiapaneco, que debe ser defendido por todo el planeta. En este sentido, es un mensaje este también para, sobre todo para los chiapanecos, de que estén tranquilos, de que todo el planeta está muy preocupado por todo lo que está ocurriendo en Chiapas y que estamos realmente con deseos de hacer cualquier cosa que ustedes necesiten para ayudarles. Yo creo que la calma, en el sentido más normal de la palabra, debe ser la que nos guíe. No en el sentido de callarnos y de esperar y dejarnos guiar ¿cómo se dice? Por la parálisis, sino todo lo contrario, comunicarnos por otros medios, de otras formas, crear nuevos ámbitos, nuevas interfaces, nuevas frames de comunicación, que están desarrolladas, están creadas ya de facto, pero bueno, darles una entidad, ubicarlas dentro de las nuevas circunstancias y que estén tranquilos. Estamos publicando libros que hablan de TAC, que hablan de estrategias, hemos estado estudiando durante años
las estrategias a seguir por si llegaba este momento. Y nada, eso es lo que queríamos desde aquí comunicar a, ya no solo a los chapanecos, sino a cualquier persona que se sienta realmente bajo este bullying planetario que el sistema nos quiere imponer desde hace unos años, ¿no? Que es algo anómalo. La anomalía es el sistema, es la máquina, son los gobiernos, las instituciones, partidos políticos, todo aquello que esté estatalmente legalizado, digamos. Nosotros quizás nos puedan llamar piratas, yo no, ni nosotros pertenecemos a ningún partido pirata, porque eso es la mayor contradicción que puede haber en estos momentos, somos anónimos. Y nos cagamos en cualquier partido, incluido el pirata y sobre todo el pirata. Me parece que es otra asimilación del sistema. Afortunadamente, la revolución que iniciamos, revolución entre comillas, que iniciamos hace unos años, dio sus frutos, llegamos al objetivo que queríamos. Y yo creo que este tipo, creemos que este tipo de revuelta, el 99%, que dio paso a los Occupy, dio paso a Primaveras en todo el mundo, va a tener éxito y se va a enriquecer de aquí a los próximos 700 años, ¿no? Con toda seguridad. No va a cambiar ni una coma el tipo ni los parámetros sobre los cuales se creó Anonymous 15M. Estoy hablando muy concretamente de la Génesis en el año 2000. Comenzó 2007, 2008, pero Génesis Big comenzó 2009, 2010. Hablo de la Plaza del Sol. Fue el primer país, España, Spanish Revolution, aunque hubo otros intentos loables en otros lugares, en Francia, en Grecia, en Alemania, pero no dieron su fruto. Fue España la primera que dio hasta el final, llevó hasta el final su Spanish Revolution y se extendió a todo el mundo. No estoy siendo nacionalista en este caso porque no considero que España sea, yo creo que es el antipaís, sino porque España es donde el régimen actual de tiranía es más fuerte, donde con más fiereza el sistema ataca. Entonces es lógico que también las formas de lucha contra esa tiranía pues sean también más efectivas. Y de ahí pues estamos uniéndonos, hemos estado trabajando con la resistencia global en todas partes y seguimos uniéndonos. Y los zapatistas, por supuesto, empezaron mucho antes, en el año 94. Y nuestros hermanos de todos los pueblos originarios de América, los guaraní, kayuá, un saludo desde aquí a nuestros hermanos guaraní, kayuá, los yanomami, los terenas, los guerreros, los mapuches, todos, estamos unidos en la misma causa. Y en estos momentos pues tenemos que tener muy en cuenta la palabra unidad, ¿eh? Así que no caigáis en el miedo, es un miedo enfático, un miedo sistémico, un miedo insertado en el sistema que quiere que como un virus extenderse por todos los cables y llegar a todas las personas del mundo, pero nosotros no somos virus, somos seres humanos enteros, originales, y pretendemos seguir siendo el resto de nuestra existencia, de nuestras existencias, ¿no? Hemos realizado un ciclo realmente extraordinario en los últimos 5 o 6 años en el mundo y quiero desde aquí agradecer a todos porque ahora sí es posible y está siendo posible el cambio. Es gracias a todos y a todas. Julian Assange, Edward Snowden también, como portadores de información del sistema, de la NSA, de la máquina, como confidentes, como espías de la resistencia. Adelante. Y eso, la resistencia continua, The Resistance Goes On, no rindáis jamás, nunca, y a por ellos. Es el momento. Y mucha fuerza a los chapanecos, que no estáis solos, estáis más acompañados que nunca, estamos con ustedes
juntitos, juntitos, y que nada, que estamos aquí para lo que ustedes necesiten. Y en todo el mundo estamos reclutando personas que están en las redes dando cobertura contra el gobierno de Peña Nieto y contra sus asesinos. Y que no se crean que estamos despistados. En estos momentos yo creo que no es óbice dar una pauta de cautela, la máxima cautela posible en todo, por favor, pero con el camino bien, bien claro y bien allanado, sin miedo, pasito a paso. Y eso sí, es lo único que quiero decir, unidad. Unidad es victoria. No os olvidéis de estas palabras, por favor, porque es muy importante que améis a vuestros hermanos y hermanas más que a vosotros mismos. Desde el fondo de mi corazón, os quiero a todos y a todas. Amaos los unos a los otros, porque ese es el camino. Y con el conocimiento como guía y como fin último de la existencia de la vida. Pero sin corazón no tendría sentido nuestro camino, ¿verdad? Ninguno. Así que desde aquí un beso a mi cuñada, que te amo, esposa.